Esta es mi tierra. Como la fiera herida busca el cubil escondido, hacia su tierra querida vuelve la rienda el bandido. La vuelta del bandido. Otra vez en acción, el borrascoso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Por el cañón de la sierra se acerca un desconocido, pero es Porfirio Cadena. Vuelve a su tierra el bandido. La vuelta del bandido. Otra emocionante serie rural mexicana del escritor norteño, don Rosendo Ocaña. Buenos días. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Quiero hablar contigo, pero no aquí en la puerta. Pase. Gracias. ¿Qué pasó anoche allá en el ranchito? ¿Ya se andan matando los hombres por ti, Victoria? No es verdad eso. ¿No quieren entender la verdad? Le dije al encargado que se esperara para decirle la verdad, pero se fue y no me hizo caso. Pero la verdad es que yo maté a don Isidro. Yo misma lo maté. ¿Quieres salvar a Porfirio? No quiero salvar a nadie. Quiero decir la verdad. Que Dios me castigue y no me dé un pan que comer en todo el resto de mi vida si no estoy diciendo la verdad. Yo estaba dormida en mi cama cuando se me arrimó don Isidro. Ya otra vez había querido abrazarme y le había dicho que no anduviera con esas cosas. Hace mucho tiempo que debiste separarte de él. Bueno, pues yo desperté asustada y lo vi de cerca de mi cama queriendo agarrarme. Pero de un salto me paré y le dije que se fuera a su cama. No me hizo caso y trató de abrazarme. Y nos fuimos forcejeando hasta la cocina. Y lo aventé y me hice para atrás. Y como encima de la mesa estaba el cuchillo, pues lo agarré. Pero yo no quise fregarlo. Yo nomás tenía el cuchillo en la mano. Y él, donde se me arrimó, se lo ensartó en el pecho. Me vine corriendo a pedir auxilio. Y aquí les dije la verdad a Porfirio y a su hijo. ¿Y entonces por qué se llevaron preso a Porfirio para la Villa de Santiago? Yo quería decir la verdad. Tenía miedo. Pero quería decir la verdad. Pero... ¿Pero qué? Pues, Porfirio dijo que no. Que yo dijera que un desconocido había entrado en la noche y se peleó con don Isidro y que lo mató, pero que dijera que no había conocido a ese amigo, y eso le dije yo al encargado, y entonces el encargado dijo que ese desconocido era Porfirio y que yo lo estaba negando, y cuando le iba a decir la verdad para no enredar las cosas, se fue y no quiso irme. Tengo que ir a la Villa de Santiago a decir la verdad para que no perjudiquen a Porfirio. Tú sabes que será inútil cuanto hagas, Victoria, porque los enemigos de Porfirio quieren su muerte y esta es la oportunidad para eliminarlo. No quiero ese cargo de conciencia. Si lo matan sabiendo la verdad, pues allá ellos. Mira, para cuando tú te encamines a la villa, ya Porfirio estará muerto. Así es que mejor quédate aquí. No te muevas de aquí. Matarán a Porfirio, lo culparán de la muerte de don Isidro, y tú quedarás muy tranquila. ¿Qué más quieres? Pero eso no es justo. Lo justo no lo vas a hacer tú, tonta. ¿Por qué no mataste a Porfirio? ¿Acaso él no te ha abrazado? Pues no. No, eso dices. Lo que sucede es que don Isidro era un viejo y Porfirio es un hombre más joven. Porfirio nunca me ha faltado el respeto. Ni te faltará en lo sucesivo, Victoria, porque lo matarán hoy mismo. Antes de 24 horas estará muerto. Y lo mejor que puedes hacer es no mezclarte más en este asunto. Cierra esta casa como estaba. Vete al ranchito y ya no tendrás que cuidarte de nadie que te quiera abrazar porque estarás sola. Ni que fueras tan hermosa mujer. ¡Ja,
Dios mío, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo no quiero que intervengas tú en este asunto, Martín. Es decir, no necesitas intervenir directamente. No quiero que digan que me estás ordenando lo que debo hacer. Era bueno que hicieras las cosas como las debes hacer. Ramón Cepeda habló ahorita conmigo. ¿Por qué no hiciste lo que él te decía? ¿Matar a Porfirio por el camino? ¿Y qué quieres hacer con él? ¿Un héroe? Yo no puedo asesinar a medio camino a un reo que está bajo la responsabilidad mía. No puedes. Además, no era necesario. Estoy haciendo las cosas como tú quieres, Martín. Pero no con una estúpida violencia. Porfirio está perdido con solo acusarlo de la muerte del viejo don Isidro. Lo encerrarán en Monterrey y lo procesarán. Y no es mejor que esté debajo de la tierra. Pero eso no es tan fácil, Martín. Entiende las cosas. Yo puedo comprometerme demasiado, hombre. Oye, ¿quién es esa mujer que va entrando en la cárcel? No sé. Debe ser alguna señora que viene a visitar a un preso. Entiéndeme bien, Martín. Sin comprometernos, sin meter las manos en nosotros, Porfirio está perdido. No estoy de acuerdo. Oh, Martín, ¿con qué palabras te tengo que hablar para que me entiendas, hombre, por Dios? Te voy a decir lo que tienes que hacer. Aquella mujer, que vestida de negro y cubierta la cabeza con un chal del mismo color, había pasado muy cerca de donde hablaban don Martín y Eleazar el encargado, solo habló unas cuantas palabras con los policías de la guardia y avanzó hasta la reja de hierro tras la cual se hallaba Porfirio Cadena. Victoria, ¿cuándo llegaste? Ahorita. ¿Te dejaron entrar? Sí. Les dije que le traiga comida en esta canasta. Allá afuera está don Eleazar el encargado, hablando con un señor que yo conozco. Porque es de allá del pueblo. Se llama Martín Cías. ¿Están hablando? Sí. El encargado no me vino, pero el otro señor sí. ¿Y quién sabe qué le dijo a don Eleazar? Malo si hablan esos dos hombres. Ya se enredó la pita. Porque yo le dije al encargado lo que usted me dijo. Y cuando le dije que era un desconocido el que mató a don Isidro, él dijo que era usted. Tenía que decir eso, pa' fregarme. Entonces, yo le iba a decir la verdad, pero ya no quiso hacerme caso y me dejó hablando solo. Eso le convenía al desgraciado. Ahí en la puerta, nomás me revisaron la canasta, pero el cuerpo, no. ¿Qué? Venga. ¡Escóndala! ¡Victoria! ¿De dónde agarraste esta pistola? Era del finado don Isidro. Ahora que fui al ranchito para ponerme estas garras, la vi en la castaña y pensé que usted puede necesitarla si sus enemigos tratan de matarlo. Gracias, Victoria. Oye bien esto que voy a decirte. En el primer autobús que salga te vas para Monterrey y buscas a mi hijo Alejandro que anda por allá. Lo buscas en el Hotel Reforma o en el Briches. Pero si no lo hallas en esos lugares, vas y preguntas en la casa del licenciado Isa Quintanilla, que vive por la calle Galeana. No me acuerdo del número, pero por ahí cerca de la de 15 de mayo, onta una placa de latón que dice Licenciado Isa Quintanilla. Está bueno, no se me olvida. Fue que por ahí lo hallas porque quedamos en que él iba a ver a ese licenciado para que me defienda. Dile a mi hijo lo que pasa y que si puede, venga a ayudarme a salir de esta cárcel, porque sospecho que quieren matarme antes de llegar a Monterrey. Yo se lo digo, sí, señor. Ándale, vete, porque si te reconocen te detienen. Vete a prisita. Sí, señor, yo lo ayude. ¡Ah!
corrijas el error que cometiste, Eleazar. No te lleves a Porfirio ahora en el día, porque de día no se puede hacer nada. Llévatelo hasta la noche, y a medio camino lo matas. Con cualquier pretexto lo matas. Eso es muy peligroso, Martín. Más peligroso es ese bandido entre nosotros. Mira, ahí va la misma mujer de ahorita. ¿No sabes quién es? No. ¿Qué nos importa esa mujer? Podemos comprometernos los dos si matamos a Porfirio y no salen bien las cosas, hombre. No tengas miedo. Yo respondo de todo. ¿Crees que se van a poner a llorar por la muerte de un asesino y ladrón como Porfirio Cadena? Soy la autoridad responsable, Martín. Eres testarudo. Y si no fueras así, ya estuviera muerto ese criminal sanguinario. Obedece y haz lo que te digo. Está bien. Ya te arrepentirás de tus órdenes si las cosas no salen a tu gusto. Se marcan los números. Primera vez en mi vida que agarro un teléfono de estos. ¡Ave María Purísima! ¿Qué será ese rumbido? Parece mayate. ¡Como no me vaya a hacer mal en el oído! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿A dónde hablo, señor? ¡Hotel Montemorelos! ¡Virgen Santísima! ¡No, señor! ¡Está equivocado! Yo quería hablar al Hotel de la Reforma. Pues fíjese en los números que marca la vieja Sonsa. ¡Pues el Sonsa lo será usted! ¡Y usted fíjese en el hotelito que se carga! ¡Y a usted le importa muy poco! ¡Pues vaya mucho a la fregada! Pues, ¿qué tengo yo? Iba a marcar unos números y con seguridad que marqué otros. A ver. Aquí los tengo apuntados. Hotel Burrid... Gés. A ver si en este está. Si no está en este hotel, voy a buscarlo a la dirección que me dijo Porfirio. Ahorita es temprano y puede que esté ya ahora en que se encuentre por allá. Otra vez la chicharrita esa. Hasta siento cosquillas en la oreja y se me asegura que me va a picar un animal. ¿Hotel Brilla, sus órdenes? ¿Es el Hotel Brilla, señor? Sí, señorita. Hotel Brilla, a sus órdenes. ¿Tiene la bondad de informarme si se encuentra hospedado ahí el señor Porfirio Cadena? No. ¿Quién dice? Digo que si no se encuentra hospedado en ese hotel el señor Alejandro Ruiz. Ah, sí, señorita. Aquí se encuentra alojado el señor Alejandro Ruiz. Pero no se encuentra en este momento, porque salió. ¿Quiere dejarle algún recado? No, señorita. Muchas gracias. Bueno, ahora ya sé dónde lo voy a hallar. Eso al encargado, pero el viejo no me quiso creer y dijo que el desconocido sería Porfirio y se fue. Lo detuvieron y se lo trujeron para la vía. Y ahí está preso. Lo fui a ver y me dijo que lo buscara usted en la casa de este licenciado Quintanilla y que le dijera que a ver si puede ir a ayudarlo para salirse de aquella cárcel de la vía. Gracias, Victoria. Yo ignoraba que las cosas hubieran salido tan mal por allá. Y ando agenciándole un abogado que lo defienda. ¿Abogado o abogada? Porque estaba usted hablando con una mujer. Es la hija del licenciado. Ah. Devuélvete a la villa de Santiago, Victoria, por si te necesitamos por allá.
Yo también salgo para allá inmediatamente en un auto de alquiler. Pero no debemos ir juntos para evitar que nos reconozcan y sospechen algo. Tú vete en un autobús. ¿Tienes para el pasaje? Sí, Parfiria me dio el dinero. Por allá nos veremos. Ándale, Victoria. ¿Quién era esa muchacha? Es una amiga. Es de la villa de Santiago. Me trajo un recado de un amigo. Yo tengo un asunto por allá. Parece que le hablaba con mucho misterio. No, es que se trata de un amigo que tuvo una pendencia con otro allá en la villa y lo pusieron preso. Victoria me estaba contando lo sucedido. ¿Se llama Victoria esa muchacha? Sí, Janet. Ya le digo, es una amiga que me trajo ese recado. No vaya usted a pensar otra cosa. ¿Y por qué iba yo a pensar otra cosa, Alejandro? ¿Acaso tengo derecho? ¿Usted es un amigo mío? Casi un extraño, porque soy un amigo al que acaba usted de conocer. Por eso digo que, aún en el caso de que esa muchacha significara algo para usted, ¿qué derecho puedo tener yo para reprochárselo, Alejandro? ¿Quiere que yo le otorgue ahora ese derecho? ¿Cómo? Diciéndole que la quiero. ¿Tan pronto? ¿Acaso el amor puede sujetarse cronológicamente, Janet? Es verdad. ¿Qué me responde? Pues que ya me considero con derechos sobre usted, Alejandro. ¡Janet! Ese amigo, Janet. Pues, ya lo sabes. Se llama Alejandro Ruiz y es un cliente de papá. Acaba de agenciarle un amparo para otra persona, no para él. Ya me dijiste cómo se llama ese señor, pero te pregunto si sabes quién es, qué clase de persona es, para que le permitas esa confianza que ya veo entre ustedes. No me puede ser simpático un hombre. No puedo yo parecerle agradable a un muchacho. Lo que pasa es que estás acostumbrado a que no tenga novio, hermanito. Aquel joven era Héctor, el hermano de Janet. Indudablemente se estaba dando cuenta de la corriente de simpatía que ya se advertía entre ellos y consideraba a Alejandro como un desconocido. Héctor era abogado también y trabajaba al lado de don Isaac, su padre. Ya sabes que nuestra familia es y ha sido siempre muy escrupulosa en cuanto a sus amistades. Mayormente tratándose de unas relaciones como las que pueden nacer de esa simpatía, Janet. No te preocupes. Estoy segura de que Alejandro es un correcto caballero. Es huérfano y será pobre. Pero no es fortuna lo que yo busco en mi futuro. Pues tú sí tienes una fortuna. Y si ese hombre es un audaz cualquiera, pues... No es lo que tú crees. Además, confío en conocerlo mejor. Con tu permiso. Sí, ten cuidado. Soy hijo de Porfirio Cadena. Me avisaron que está detenido aquí en la cárcel de la villa. Y quiero hablar con él unas palabras para saber lo que le pasa y ver en qué puedo ayudar. Dice que ahorita estoy solo, porque mi compañero, el otro policía, pues se va a comer. ¿Y para qué necesita estar acompañado? Yo solamente voy a hablar unas palabras con mi padre a través de la reja. Usted puede vigilarme mientras hablo con él. Pues deje que venga el compañero. Siéntese ahí.
o aguarda ahí afuera. Por favor, necesito saber lo que le pasa a mi padre. Mire, no me doy por mal servido. Tenga este billete de 20 pesos. Oiga, pero por supuesto. Guárdeselo, guárdeselo. Yo no diré nada. Bueno, pero yo lo voy a acompañar hasta la reja, ¿eh? Y me estoy vigilando hasta que se vaya. Sí, señor. Aguarde, aguarde. Deje llevarme las llaves. Porque si las dejo aquí, viene cualquiera y se las lleva. Vamos. Sí, señor. Pues sí, amigo, pues uno tiene que tomar sus precauciones tratándose de Porfirio Cadena. Sí, señor. ¿Por qué se queda detrás de mí? Porque quiero que me enseñe el camino. Ya en este lugar se ve oscuro y se siente frío. Para que sepan lo que son las cárceles. Mijo. Voy a quitarle las llaves. Tengo que sacarlo de aquí, porque quieren asesinarlo. ¡Pronto, mijo! Alza tu vuelo, paloma, hasta el crestón de la sierra. Y a todos diles que ha vuelto ese Porfirio Cadena. La vuelta del bandido. Por esta estación y a la misma hora, siga escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie rural mexicana del escritor norteño, don Rosendo Ocañas. Muchas gracias por su atención. Vuela, vuela, palomita, a la región de tu nido. Y a todo el pueblo le avisa que está de vuelta el bandido.